Cristo. Bienvenidos a todos a mi humilde canal. El día de hoy voy a enseñarles cómo desbloquear el modo mercenarios del Resident Evil. Y pues bien, el primer requisito que hay que hacer es pasarse completamente el juego. Y una vez que nos pasemos el juego, vamos a generar un tipo de moneda en la cual este modo mercenarios hay que comprarlo, ¿correcto? Una vez que nos pasemos el juego en cualquier modalidad, repito, tenemos que pasarnos el juego, ¿ok? Y luego de esto hay que ir a extras, completamente a extras, ir a, obviamente, todo el contenido extra. Vamos aquí, modo adicional. Aquí vemos que el modo mercenario es lo más barato de todo. Y vamos a comprarlo, el modo mercenarios, por tan solo 10 PE, que es la moneda del Resident Evil. Vamos a hacerlo. ¿Quieres realizar esta compra? Sí, lo hacemos. Y listo, hemos comprado el modo mercenarios. Como ustedes pueden ver, está aquí arriba el modo mercenarios. Y pues bien, esta es la manera en la cual se compra el modo mercenarios. Es súper que fácil y sencillo, como pueden ver en extras. Vuelvo y repito, extras, vamos al menú, extras. Ya está, podemos visualizar el modo mercenarios, creando el modo mercenarios. Y listo, aquí ya podemos jugar como en todos los Resident Evil. ¡Qué felicidad, papu! Como en todos los Resident Evil se puede jugar el modo mercenarios, que la primera vez que se incluyó fue en el Resident Evil 4, ¿correcto? Desde el Resident Evil 4, casi en todos los Resident Evil de en adelante apareció el modo mercenarios. Y pues bien, aquí tenemos el primer escenario y todo lo demás. Entonces yo todavía no lo he probado porque quería enseñarles este modo tutorial. Y pues posiblemente el fin de semana traiga stream del modo mercenarios para jugar junto a los suscriptores y comentar vía Discord. Eso es todo, mis amigos. Espero que de verdad este corto, súper que fácil y sencillo tutorial les haya sido de muchísima utilidad. No tengo nada más que decir, me despido y nos vemos el fin de semana. Hasta la próxima, mis amigos, mis parceiros.